tarde tengan todos. Para la Vicerrectoría Académica, a través del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa, CEAT, es un verdadero honor presentar a ustedes a los profesores premiados con el reconocimiento al Docente Innovador Landivariano 2023. Para este año, la nominación estuvo abierta en tres categorías, siendo estas: 1. Generación de mejores experiencias de aprendizaje; 2. Uso de tecnología educativa; y 3. Inclusión educativa. La postulación y premiación se realizó por regiones y este año también los mismos docentes tuvieron la oportunidad de realizar una autonominación. Para el 2023, las regiones que presentaron postulación fueron la región central y la región de Occidente, de donde se eligieron a los ganadores que ustedes esperan en un momento. Para la Universidad Rafael Landívar, el innovar en la educación es un proceso fundamental que permite adaptarse a los nuevos tiempos, fomentando la calidad educativa y con esto alcanzar las competencias en los estudiantes. Para la BRAC, es gratificante dar acompañamiento a este proceso y para iniciar este evento de premiación, les invitamos a escuchar a nuestra vicerrectora académica, doctora Marta Pérez de Che. Estimados docentes, es un honor y un privilegio reconocer a un grupo tan selecto de educadores por su increíble innovación y creatividad. Sus esfuerzos y su dedicación a la excelencia académica están transformando nuestros salones de clase y están dejando huella en la vida de nuestros estudiantes. Su capacidad para inspirar y motivar, para desafiar el pensamiento convencional y para fomentar ambientes de aprendizaje dinámicos es verdaderamente admirable. Su compromiso con la educación no solo enriquece a la Universidad Rafael Landívar, sino que también sirve como modelo a seguir para futuros educadores. Hoy celebramos sus logros y aplaudimos su pasión por la enseñanza. Gracias por su contribución y por elevar constantemente los estándares de la educación. Gracias por su compromiso con nuestro modelo educativo que tiene como una de sus principales características la innovación. Celebramos, aplaudimos y felicitamos el logro que hoy alcanzan y los motivamos a seguir adelante en su trayectoria profesional. Muchas felicitaciones. Mi nombre es Blanca Tríquez, soy docente en la Facultad de Arquitectura y Diseño desde el 2022. Ya tengo un par de años de estar dando clases en la universidad. Es un honor recibir este reconocimiento como docente innovadora y creadora de nuevas experiencias de aprendizaje. A lo largo de este tiempo, pues siempre he estado pensando, ideando experiencias para los estudiantes, para transmitirles el conocimiento más allá de una clase magistral. Entonces hemos tenido visitas, charlas, ejercicios, actividades, trabajo colaborativo, coevaluaciones, exposiciones, talleres, haciéndolo más dinámico y teniendo estas experiencias que les nutren a ellos en su conocimiento. Así que es un gusto recibir este reconocimiento y estar en la Universidad Rafael Landívar aportando un granito de arena con todos los estudiantes. Así que gracias a la facultad por creer en mí, gracias a los estudiantes también por recibirme también. Nos vemos en el otro semestre. Soy Astrid Gabriela Díaz Garzona, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar desde hace 18 años. Impartí docencia en el campus San Alberto Hurtado SJ de la ciudad de Quetzaltenango y actualmente soy docente del campus San Francisco de Borja SJ en Ciudad de Guatemala. A lo largo de estos años he aprendido que como docentes debemos permitirnos a nosotros mismos implementar técnicas y estrategias novedosas que sirvan para valorar de manera continua el aprendizaje de nuestros estudiantes, principalmente para que demuestren si las competencias que buscamos que alcancen se van logrando. El curso de Educación por Competencias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales nos recuerda lo importante de identificar la manera en la que nuestros estudiantes aprenden y, como consecuencia, aplicar evaluaciones formativas que les ayuden a evidenciar sus aprendizajes y a nosotros reconocer si debemos retomar algún tema para que en las evaluaciones sumativas se evidencien los nuevos conocimientos adquiridos.
Los cursos que forman parte del plan de formación docente del SEAD son un buen ejemplo de lo que como docentes podemos llegar a implementar en nuestra docencia. Y nos enseñan cómo utilizar varios programas disponibles en la web que nos ayudan a generar mejores experiencias de aprendizaje. Pero sin duda, lo que me ha marcado como docente en estos años es el paradigma pedagógico ignaciano. Y la guía práctica del padre Luis Fernando Klein es el documento al que vuelvo cada inicio de ciclo, para recordar que detrás de cada estudiante hay un ser humano, con sueños, metas, esperanzas y temores, que acompañarles en este proceso es una oportunidad valiosa para motivarlos a desarrollar sus dones y talentos, para su beneficio, para el servicio de su prójimo y para la constante búsqueda de una mejor Guatemala. Le agradezco a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, a través de nuestro señor decano, el doctor Rolando Escobar Menaldo, por este reconocimiento y a la Vicerrectoría Académica por validarlo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Carlos Vázquez y soy parte del equipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar. El día de hoy tengo el gusto de poder compartir con ustedes mi experiencia en el curso de Historia Económica, un curso que es parte del pensum de la carrera de Economía Empresarial. Imagínense que nuestro primer tema a tratar en el curso es la Revolución Neolítica. Este momento trascendental en la historia donde la humanidad pasa de ser nómada a ser sedentaria, a desarrollar la agricultura, a poder tener excedentes de producción que serán el insumo necesario para desarrollar el intercambio, la base del comercio y que siglos más tarde será el pilar fundamental de la economía globalizada en la que vivimos hoy en día. Este tema tradicionalmente se ha impartido desde la teoría, desde los libros, y eso está muy bien. Al final, los libros son ese testigo, ese resguardo donde investigadores, sociólogos, historiadores y economistas pues han vaciado todo ese conocimiento que han ido desarrollando a lo largo de los años. Sin embargo, la mera teoría pues a veces se queda un poco corta y no les permite a los estudiantes tener una conciencia plena de lo que ese momento en específico significó para el desarrollo de la humanidad. Utilizando la tecnología y metodologías como el aprendizaje basado en juegos, pues nos topamos con esta aplicación que se llama Rise of Cultures, que es un pequeño juego muy sencillo de simulación, donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de administrar los recursos de una pequeña sociedad primitiva e irlos llevando a través de una senda de desarrollo para que vayan consiguiendo distintos hitos sociales, políticos, religiosos y, por supuesto, económicos. Estas metodologías nos permiten brindarles a los estudiantes lo mejor de dos mundos. La teoría, que digamos siempre es la vieja confiable, pero también la tecnología. Y todo esto buscando la excelencia académica. Mi nombre es Iván Higueros y soy magíster de finanzas en la Universidad Rafael Landívar, donde tengo ya más de 6 años de estar dando clases en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, justamente en el curso de maestría en finanzas. El curso que estoy impartiendo se le conoce como gestión de portafolios de inversión, donde utilizamos herramientas especializadas para poder administrar carteras de inversión, utilizando también el Investment Lab, que nos permite poder crear una experiencia de simulación real con los alumnos para que puedan conocer todos los instrumentos financieros que cotizan en bolsa y poder administrar carteras de inversión. Una de las lecciones aprendidas es poder controlar la buena relación que tienen los portafolios entre retorno y riesgo y poder brindar resultados exitosos en sus portafolios. Mi nombre es Víctor Virula. Por más de 10 años he trabajado en la Universidad Rafael Landívar impartiendo cursos en las facultades de Humanidades y Teología específicamente, y también en posgrados. En esta oportunidad voy a comentarles la experiencia que tuvimos trabajando con diferentes presencias del sistema universitario landivariano. Yo impartía cursos en el campus Padre Antonio Galo Hermosino de la Antigua Guatemala. Y también compartíamos con docentes de otros campus. La experiencia fue utilizar la modalidad VIR, Learning, que significa Video Interactive Rooms o video interactivo trabajado en redes para que después se replicara en diferentes salas
de nuestras clases del curso Filosofía de la Educación. Esta experiencia ha servido para integrar una red de aprendizaje entre los docentes del sistema universitario landivariano, mediante el trabajo colaborativo en igualdad, solidaridad y justicia, ya que cada quien aporta desde lo que sabe y puede. Ayudó también a fomentar la investigación y autogestión para estar a la vanguardia de los cambios que se producen en el ámbito tecnológico enfocado en la educación, integrar las TIC, el uso de metodologías activas y las experiencias de aprendizaje común, inspirar a los estudiantes al desarrollo de materiales educativos y el desenvolvimiento autónomo en el uso de herramientas tecnológicas de interacción y trabajo en línea. Agradezco de corazón el aporte de todos los docentes y a las autoridades por incorporar y motivarnos a utilizar la modalidad Beer Learning en las prácticas de innovación docente, promoviendo lo más importante en la mística del paradigma pedagógico ignaciano, la persona. La consigna de esta experiencia fue: tanto hemos recibido, es momento de aportar. Lo encuentran en la página 123ya.app. Les invito a compartirlo. Gracias. Buenas tardes, soy la licenciada Gladys Aide Juárez Hernández de Corado. Soy docente de la Facultad de Teología y tengo a mi cargo el curso Magis Landivariano. Durante varios años he impartido este curso y he tenido diferentes promociones de jóvenes. Y el año pasado tuve el honor de tener jóvenes con diferentes discapacidades. Para estos jóvenes utilicé diferentes herramientas, diferentes recursos, ya que cada uno tenía una necesidad diferente. Entre los recursos que utilicé fue utilizar medios audiovisuales, WhatsApps. Le pedí a los jóvenes que se colocaran en los primeros escritorios para que pudieran percibir y apreciar la clase. Tuve jóvenes con discapacidades auditivas, jóvenes con discapacidades visuales, jóvenes con discapacidades motrices. Tuve un joven con problemas de aprendizaje, el cual tenía una cierta discapacidad motriz por ciertos movimientos, incluso tenía que utilizar silla de ruedas. Para este joven se utilizó guías de trabajo y una tutora, la cual constantemente estábamos monitoreando el aprendizaje y el rendimiento del joven. Hola a todos, mi nombre es Lisbeth Rosario Argetabelis. Tuve la oportunidad de iniciar mi experiencia docente en el campus Padre César Augusto Jerez García de Quiché, hace más de 5 años. En el 2023 desarrollé el curso de Educación para la Salud y Desarrollo Comunitario. En los dos, el gran reto es cómo llevar la teoría a la práctica, el poder desarrollar diagnósticos educativos, comunitarios, situacionales y que de ellos nazcan actividades que sean de impacto para la sociedad. En el curso de Educación Participativa pudimos implementar diversas técnicas para poder llevar temas comunes, como por ejemplo la colocación de una toalla sanitaria mediante spots radiales, videos cortos, infografías, y en el curso de desarrollo comunitario, pues los estudiantes de enfermería se involucraron en la comunidad implementando acciones para la mejora. Considero que ser docente landivariana requiere de muchos retos y requiere de mucha actualización. Requiere de muchas ganas de llevar la semilla de la innovación en el estudiante, para que pronto, cuando ellos desarrollen su ejercicio profesional, puedan ser grandes personas al servicio de las comunidades y de las personas que más lo necesiten. En la actualidad, me encuentro en el campus San Alberto Hurtado de Quetzaltenango, en la coordinación del área de enfermería. Y junto a un grupo excelente de docentes, intentamos llevar eso, no solo la calidad académica al estudiante de enfermería, sino también el amor por esta que no solo es una profesión, sino es un estilo de vida. Hola, soy Daniela Janel, docente de la Facultad de Humanidades del campus Padre César Augusto Jerez García SJ de Quiché. Actualmente llevo 6 años trabajando en la carrera de profesorado y licenciatura en la enseñanza de matemática y física. Estoy muy agradecido por el reconocimiento en la categoría Uso de Tecnología Educativa. A continuación presento una serie de herramientas tecnológicas que utilizo con los estudiantes para la enseñanza y aprendizaje de temas de física y matemáticas. Entre ellas está simuladores FED para la enseñanza y aprendizaje de temas de física,
tales como movimiento de un proyectil, ley de equilibrio, densidad, fuerzas y movimiento, y así también energía. Existe también GeoGebra, donde los estudiantes desarrollan simuladores tales como del tema círculo trigonométrico y tiro parabólico. Asimismo, una serie de actividades para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, tales como juego NIM, matemagia y sólidos platónicos. Asimismo, existe un festival denominado Julia Robinson, donde en su plataforma existe una serie de juegos para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Así también, Matigo, con una serie de herramientas para matemáticas. Existe también simuladores Educa Plus, donde los estudiantes desarrollan habilidades relacionadas a la física. Existe también simuladores FEC para matemáticas, donde los estudiantes desarrollan habilidades relacionadas a temas de funciones cuadráticas y generador de funciones. Por último, los estudiantes aprovechan YouTube para crear y compartir videos relacionados a temas de matemática y física. Eso es todo. Mucho gusto. Hasta la próxima. Para el CEAT es importante dar a conocer a los profesores que innovan en su práctica docente con calidad educativa y buscando el aprendizaje significativo de los estudiantes Landivariano. Por lo que a continuación les dejamos con Cristian Marroquín, director del CEAT. Estimados docentes Landivarianos, es como siempre para el CEAT un gusto poderlos premiar de acuerdo a las prácticas innovadoras de la docencia que cada uno de ustedes desarrollan en las distintas presencias de la universidad. Para la Universidad Rafael Landívar es muy importante reconocer a todo su claustro docente y desarrollar progresivamente mecanismos de innovación que puedan repercutir en el aprendizaje y la formación de los estudiantes. Este año no es la excepción. Todos y cada uno de ustedes han representado a los docentes innovadores en la construcción y la consolidación de un proceso de aprendizaje más dinámico, más flexible y sobre todo más significativos para el desarrollo integral de los estudiantes. Es para mí un placer poder identificar estas prácticas innovadoras y estoy convencido que con su dedicación y con su entusiasmo, cada vez serán más docentes los que se involucren en estas prácticas innovadoras. A futuro, la implementación de un nuevo modelo educativo en la universidad nos permitirá tener un marco de innovación más grande. Las carreras ya se están preparando para ello y nosotros los profesores tendremos que estar preparados y adaptar nuestras prácticas tradicionales en prácticas completamente distintas, teniendo al estudiante como centro del proceso educativo. Muchas felicidades para nosotros en el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Tecnología Educativa. Es un placer contar con ustedes. Esta es su casa y son siempre bienvenidas estas innovaciones y estas prácticas que repercuten en la calidad educativa de nuestra institución. Felicitamos a los docentes que fueron los ganadores del premio al Docente Innovador Landivariano 2023. Invitamos a los docentes para que puedan participar en la nominación del 2024. Les agradecemos a ustedes que se hayan unido a esta transmisión. Los esperamos el siguiente año. Gracias.